Bueno, parece que ya hemos resuelto los problemas técnicos, así que nada, os dejo con Marc Villacampa, de Live to Three. A ver si... Ah, vale, ahora ya se oye. Vale. Bueno, he venido ya a hablaros aquí un poco de la impresión 3D. No sé cuántos de aquí tenéis impresora 3D o conocéis a alguien que tenga una impresora 3D o habéis oído hablar algo de impresión 3D. Lo más fácil es que sí, porque está a todas horas las noticias ahora mismo. Hace cosa de un año y medio cofundé una empresa con tres compañeros de aquí de la universidad y nos dedicábamos a vender y fabricar impresoras 3D y todo lo relacionado con las impresoras 3D de sobremesa, las impresoras 3D personales, las pequeñitas. Y digo, nos dedicábamos porque vendimos la empresa a finales del año pasado, pero bueno, os cuento más sobre esto luego. Os quiero contar un poco qué son las impresoras 3D y qué no son, porque... Con esto de que últimamente, los últimos 2 años, ha salido mucho de las noticias, creo que hay bastante confusión sobre lo que es una impresora 3D, lo que no es y lo que puede hacer y lo que no. Muchos habréis oído por ahí lo de las pistolas que se imprimen con 3D, que si imprimir órganos, que si no sé qué, no sé cuántas. Bueno, todo eso es mentira. O sea, todo eso no se puede hacer ahora mismo. Ahora mismo, las impresoras 3D solo pueden hacer... cosas en plástico, ¿vale? Cosas pequeñas en plástico con un tamaño de 20 por 20 como máximo y no pueden hacer nada del resto de cosas. Todas esas máquinas que dicen pues son prototipos, son historias, pero ya sabéis que las noticias normalmente hablan sin saber de las cosas, entonces no tienen mucha idea. Y vamos a empezar con un poco de historia. La impresión 3D es una tecnología bastante, bastante antigua, pues va a tener cerca de 30 años. Las primeras empresas sobre impresión 3D que existieron fueron 3D Systems y Stratasys, como veis a finales de los años 80. Fueron las primeras empresas que empezaron a fabricar impresoras 3D que valían para algo, porque obviamente antes había habido investigación, había habido intentos, pero obviamente eso no imprimía nada. Las impresoras 3D en principio son una evolución de las impresoras de láser, las impresoras 2D tradicionales. Que a alguien se le ocurre decir, oye, pues si esto imprime en papel en 2 dimensiones, pues vamos a probar con 3, ¿no? Hay muchas tecnologías diferentes de la impresión 3D. Una impresora 3D es un término muy amplio. Hay diferentes tipos de tecnologías con las que pueden imprimir, pues SLA, SLS, DLP, FDM, FLS. Al final es un lío, ¿no? Porque ni te enteras de qué va el asunto, ni yo lo sé. O sea, después de un año y medio con impresoras 3D, no tengo ni idea todavía de qué hace cada tecnología. Pero básicamente una impresora 3D es algo muy sencillo. Una impresora 3D es una máquina, más pequeña o más grande, que lo que hace es coge un modelo en 3 dimensiones, diseñado por ordenador, le hace un preprocesado para adaptarlo al formato que acepta la máquina, lo envía a la impresora 3D y la impresora 3D finalmente genera el producto final, el objeto, en un material determinado. Dependiendo de la tecnología que se use para que utilice la impresora 3D, permite imprimir en diferentes materiales. Los más comunes para las impresoras 3D personales son PLA y ABS, que son diferentes tipos de plástico. El ABS, por ejemplo, es el plástico que utilizan los Lego, las piezas de Lego. Y, por ejemplo, pues hay otros materiales como nylon, que también lo pueden imprimir las impresoras 3D personales, que tiene otro tipo de propiedades físicas. Y otras impresoras más industriales que permiten imprimir con otro tipo de tecnologías y permiten imprimir pues, con metal o fotopolímeros, etc. Os voy a enseñar un pequeño vídeo de... funciona. Esta es la primera impresora que montamos en la empresa. La llamamos cariñosamente Lippy. Esta en concreto es una impresora que utiliza una tecnología que se llama FDM, que es Fusion Deposition Modeling, y está imprimiendo con un plástico que es ABS. Entonces, básicamente, lo que hace la impresora es una máquina de 3 ejes, X y Z, y va moviendo un cabezal, que es la punta que veis allí, va moviendo el cabezal en las 3 dimensiones y va depositando un pequeño hilo de plástico por capas. Entonces va haciendo las capas en 2 dimensiones y va subiendo hasta que va haciendo la pieza total. Ahí, como veis, va por el medio de la pieza. Es curioso porque esa pieza en concreto es una pieza de la propia impresora. Se está replicando a sí misma, pero luego os cuento más sobre esto.
Y como veis, hay un poco de confusión a veces porque pues, esa pieza maciza no es maciza. Si os fijáis por en medio, tiene un pequeño patrón en forma de panal de abeja, que quiere decir que la pieza no es sólida. No es sólida completamente, porque si fuera sólida tardaría muchísimo en imprimirse y realmente no le aportaría más estabilidad estructural. Y para ahorrar material y imprimir más rápido, se hace así. Entonces, básicamente esto es una impresora personal de las que oís hablar. Y todo este movimiento de las impresoras 3D personales empezó un poco a raíz de un movimiento open source, open hardware, que empezó en el año 2005, que se llama RepRap, ¿vale? Este proyecto se basa en open hardware. Para los que no hayáis oído hablar del open hardware, es el símil de hardware del open source, ¿vale? El open source, el open software. Básicamente se trata de que tú puedes diseñar una máquina, publicar todos los planos online y otra persona en otra parte del mundo puede coger esos planos, fabricar esas mismas piezas y hacerse la misma máquina. Entonces, RepRap parte con un objetivo que es fabricar máquinas autorreplicables. Es decir, que la propia máquina que tú fabricas pueda fabricar piezas para otras máquinas. Esto filosóficamente es muy un poco utópico, ¿no? Porque siempre la gente, hostia, pues qué guay, pues me voy a comprar una impresora y me voy a hacer otra, o me compro la impresora, me hago una y la devuelvo a la otra que me he comprado, ¿no? Porque ya tengo otra, no me hace falta. Esto es un poco utópico porque realmente es muy pequeño el porcentaje de piezas de una impresora 3D que se puede fabricar con otra impresora 3D. O sea, básicamente, en el caso de estas impresoras solo se pueden fabricar las piezas de plástico, que realmente es un porcentaje muy pequeño de las piezas, ¿no? Bueno, este proyecto lo empezó el doctor Adrian Boyer, que es un profesor de la Universidad de Bath, en Inglaterra. Y básicamente, pues, consistía... bueno, el proyecto lo empezó un poco porque alrededor de esa fecha empezaron a caducar algunas patentes relacionadas con la impresión 3D de estas empresas que os había dicho antes, 3D Systems, Stratasys, y permitía que cualquiera pudiese fabricar una de estas máquinas. El problema era que, por más que la patente hubiese caducado, nadie se había puesto a fabricar una máquina de estas. Entonces, por más que una patente de algo haya caducado, si no lo sabes fabricar, pues está jodido, ¿no? Entonces decidieron investigar en esta rama y empezaron a investigar por ahí. Y después de un tiempo llegaron a esto. Este cacharro que veis ahí, que para que os hagáis un poco idea del tamaño, hay un monitor al lado, más o menos, pues eso, es unos 40 por 40 por 40 centímetros de grande. Y esto es la primera versión de RepRap. Esta es la primera máquina que inventaron, la primera máquina que funciona, porque obviamente hubo miles de pruebas antes que no funcionaron, no imprimía nada de eso. Y esta es la primera versión que sacaron. El desarrollo de RepRap ha sido un poco parecido al desarrollo del open source, ¿no? De open software. El hecho de que tú puedas replicar esa máquina en cualquier parte del mundo hace que personas de todo el mundo puedan participar y cuando tú subes una modificación de una pieza o subes una mejora, otra persona en otra parte del mundo puede aplicarla a su máquina y puede funcionar. Entonces, esto es genial porque permite la fabricación deslocalizada. Puedes crear una cosa en un sitio y que aparezca en otro. Esto parece teletransporte, pero un poco rudimentario, ¿no? Y a raíz de RepRap empezaron a salir diversas empresas que se dedicaban pues, a facilitar un poco el trabajo a las personas, los early adopters, ¿no? Los frikis, que querían hacerse una impresora 3D en aquellos inicios, ¿no? Entonces, en 2007, a finales de 2007, empezó una empresa que se llama Bits from Bytes y en enero de 2009 empezó MakerBot, que posiblemente sea la que conozcáis más, porque es la más grande. Entonces, básicamente estas empresas fueron empezadas por gente que había estado desarrollando dentro del proyecto de RepRap. Habían estado ahí, habían visto que es algo difícil de conseguir todas esas piezas que hacen falta para construir tu impresora 3D. Y querían hacerlo más fácil a toda la gente, ¿no? Y empezaron así. Y Bits from Bytes empezó vendiendo kits de montaje de la impresora que os he enseñado antes, de la Darwin, un poco mejorados, un poco más user-friendly para el usuario final. Y bueno, MakerBot empezó también haciendo los kits de impresora que tú podías comprarlos y montártelos en tu casa.
y ya llegamos a España, ¿vale? En España, como siempre, todo llega un poco más tarde, pero llega. Y en España, sobre el año 2000, finales de 2011, algo así, empezó un movimiento que se llama Clone Wars. Clone Wars es básicamente el movimiento RepRap, pero en España. Creo que por aquí hay gente que está metida también en esto, o sea que... básicamente Clone Wars es un grupo de gente de España que se reúne y comenta por internet, en grupos locales, sobre impresoras 3D y sobre el proyecto RepRap. Entonces, si lo que veis abajo es un árbol genealógico de todas las impresoras 3D que hay en España, o las primeras impresoras 3D que hubo en España. Básicamente hubo varios locos que empezaron a comprar impresoras 3D en España fuera de España, se las trajeron aquí, entonces empezaron a fabricar piezas para otras impresoras 3D. Entonces, lo que empezaron a hacer fue donar esos sets de piezas, esas piezas, ese pequeño porcentaje de piezas que se puede imprimir con otra impresora, lo que os comentaba antes, y lo empezaban a donar a otras personas. Entonces, esas personas luego se compraban el resto de piezas para construirse su impresora 3D, y cuando conseguían imprimir con esa impresora 3D, tenían que fabricar otro juego de piezas y donarlo al proyecto Clone Wars. Entonces, hay toda una jerarquía de padres, hijos, nietos de impresoras 3D y de quién han venido esas piezas de esa impresora 3D, ¿no? Entonces, con esto pues, se ha ido creando mucha comunidad aquí en España. Y, bueno, como os comentaba, hace un año y medio cofundé una empresa que se llama Lead2 3D, con esos tres individuos de la foto, que alguno está por aquí. Y básicamente todo esto empezó porque había varios profesores aquí en la universidad que estaban bastante metidos en el proyecto Clone Wars y a varios alumnos pues, nos inculcaron un poco, nos enseñaron, nos pareció la hostia y decidimos que había una necesidad de mercado que era proveer a todos estos frikis que querían una impresora 3D, nosotros los primeros, y proveerles de facilitarles la vida a conseguir todas esas piezas que necesitaban, igual que habían hecho unos años antes en Estados Unidos, MakerBot y Bits from Bytes. Y nos decidimos lanzarnos a la aventura, ¿no? Entonces, elegimos un modelo de impresora dentro del proyecto RepRap. Dado que los archivos y los diseños son libres, cualquiera puede descargar esos ficheros, modificarlos, crear un modelo nuevo de impresora y subirlos y publicarlos online. Entonces nosotros nos decidimos a fabricar una impresora, conseguir todas esas piezas que hacían falta y empezar a vender esos kits para que cada uno se lo montase. Montamos aquí un taller en la universidad y se montaron cerca de 30 impresoras. Yo tengo que reconocer que antes, incluso después de montar la empresa, yo no había usado una impresora antes de mi puta vida, no sabía cómo funcionaba. Llegué al taller de impresión y empezamos a montar las impresoras y yo no tenía ni idea. Y no fue hasta después de ese taller cuando me di cuenta de que sí, que de verdad esto pues, podía tirar para adelante, ¿no? y que podía ser interesante. Y un tiempo después pues, vimos que había que mejorar, había que sacar nuevos modelos, la gente ya quería cosas nuevas y lanzamos este modelo, que es el último que estuvimos vendiendo. Básicamente, estas impresoras, como os digo, son libres, entonces cualquiera puede descargársela y mejorarlo. Entonces, lo que hicimos fue coger un modelo que ya existía dentro del proyecto RepRap, mejorarlo y adaptarlo a nuestros clientes o a lo que nos pedían nuestros clientes, ¿no? Entonces, básicamente, el principio al final es el mismo. Todas estas impresoras son FDM, Fusion Deposition Modeling, y tienen los tres ejes, van depositando el plástico y básicamente es muy parecido a la otra impresora que os he enseñado. Y bueno, montar la impresora no es una cosa sencilla. También hacíamos talleres de impresión en lo que pues, clientes venían a nuestra oficina y montan la impresora, les ayudamos a montarla, les ayudamos a enseñar a usarla, porque a pesar de que pues esto ya es, estamos hablando de 2013, ¿no? Desde 2005 parece que han pasado muchos años y que ya pues esto ya es súper fácil, ¿no? Ya las impresoras son súper fáciles de usar y cualquiera puede usarlo, pero no. O sea, me acuerdo que desde la primera impresora que monté a la última, la primera no tenía ni idea y ya la última, después de un año y medio, pues ya vas teniendo algo de idea, pero tampoco mucho, ¿no? Entonces, realmente es algo un poco difícil todavía y hay margen de mejora. O sea, que porque una tecnología ya esté en el mercado no quiere decir que no se pueda mejorar, ¿no? Y, bueno, dentro de nuestros clientes, yo creo que más o menos quienes ahora mismo están consumiendo impresoras 3D
o quienes están usando para algo las impresoras 3D, básicamente son estos cuatro grupos, ¿no? Investigadores, normalmente los investigadores para sus diferentes experimentos o maquinaria de laboratorio normalmente tienen que utilizar cosas muy customizadas, ¿no? Entonces, en vez de pedirlo fuera, en vez de pedirlo a una empresa externa que les va a tardar mucho en llegar, les van a poner muchos problemas, pues con impresora 3D pueden coger y diseñarse su pieza totalmente customizada para su proyecto, para su investigación, imprimírsela y utilizarla directamente. Entonces, para ellos esto es genial. Diseñadores industriales, básicamente cualquier máquina que utilizamos hoy en día tiene un proceso de prototipado anterior, ¿no? Entonces, para este proceso de prototipado normalmente se suele utilizar la impresión 3D, pero ¿qué pasa? Que este prototipado es muy lento. Entonces, si tienes que mandar ese fichero 3D, mandarlo a imprimir a una empresa externa, te va a tardar muchos días, va a tardar en llegar, puede que salga mal, vas a tenerlo que repetir. Entonces, si tú puedes tener una impresora 3D en tu propio escritorio, puedes hacer varias iteraciones de esa misma pieza en un mismo día y ver lo que funciona y lo que no funciona. Los arquitectos, obviamente, para todo el tema de las maquetas, no sé si hay algún arquitecto por aquí, pero yo tengo amigos arquitectos que están a los cojones de las maquetitas, pegar el superglue, tal, y con esto pues pueden diseñar en AutoCAD su edificio, su estructura en 3D, e imprimirla directamente. Y, por supuesto, los early adopters, que pues en todas las tecnologías tienen sus early adopters, que son gente que no le da un uso profesional a esta tecnología, pero se compra una impresora y se descargan sus cosillas de internet, se las imprimen, le imprimen un vaso a su tía, un colgador a su abuela y las tienen felices, ¿no? Y más o menos el friqueo, ¿no? El friqueo de toda la vida. Y luego también hay cosas más interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto que se llama RoboHand, que es personalmente es de las aplicaciones de la impresión 3D personal que a mí más me motivan, ¿no? Porque es algo que se puede hacer ya, y es fabricar prótesis customizadas de muy bajo coste. Entonces, prótesis de brazos, de manos, que normalmente costarían miles y miles de euros, y conforme la persona va creciendo se tiene que ir modificando, posiblemente haya que tirarla y comprar una nueva. Con esto se pueden fabricar de forma muy barata y de forma totalmente customizada a la persona, ¿no? Entonces hay este proyecto que se llama RoboHand, que se dedica a eso, a coger impresoras 3D. Creo que ahora mismo está patrocinado por MakerBot, la empresa esta que os comentaba, y lo que hacen es básicamente cogen una impresora 3D, cogen toneladas de plástico, se van a un país de tercer mundo y empiezan a imprimir brazos y manos para todo el que lo necesite, ¿no? Entonces, eso a mí me parece una cosa genial. Luego, por ejemplo, no sé si conocéis Kickstarter. Kickstarter es una plataforma en la que puedes publicar tu proyecto, publicar un modelo de negocio y la gente puede hacerte como una precompra de tu producto. Entonces, es una plataforma que está creciendo mucho, sobre todo para proyectos de hardware. Y muchos de estos proyectos de hardware están utilizando la impresión 3D para crear esos prototipos. Porque, básicamente, las impresoras 3D, lo revolucionario de las impresoras 3D es que tú puedes crear un objeto físico con la forma que tú quieras, on demand, en el mismo momento, ¿no? Entonces, eso es algo que antes no se podía, porque necesitabas unos moldes, necesitabas una impresora 3D mucho más cara, y esto es lo que está revolucionando, ¿no? Entonces, si tú quieres crear un producto, posiblemente para crear la carcasa de ese producto customizada, es posible que te sea mucho más barato primero hacerla con una impresora 3D personal y luego ya mandarla a fabricar en masa. Y mucha gente dice, pues, pero es que yo no sé diseñar en 3D, yo no soy diseñador, no voy a saber hacer mis cosas, ¿no? Pero hay un montón de páginas, como por ejemplo Thingiverse, que es también de MakerBot. Lo que hacen es, tú allí puedes subir tus diseños de lo que tú hagas, subirlos y colocarlos online para que cualquier persona pueda descargárselos y directamente imprimirlos en su impresora. Entonces, creo que ahora hay pues cientos de miles de archivos 3D que tú te puedes descargar directamente de allí, algunos más útiles, otros menos útiles, algunos directamente no se pueden imprimir porque por diferentes limitaciones técnicas, ¿no? Pero hay cosas muy guays y cosas muy útiles que yo al final en mi casa pues tengo, pues que si la percha de no sé qué, pues me la imprimo porque así está customizada, o
el cacharrito para colgar los cascos de no sé dónde, o el stand para la tablet, total. Todo eso realmente son cosas que usamos en el día a día y que si no posiblemente tendrías que ir al chino debajo de casa a comprártelas, pero mola mucho más si te las haces tú, ¿no? Bueno, el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Pues yo no lo sé, pero tengo un poco de idea, ¿no? Y os voy a contar un poco lo que creo que va a pasar a partir de ahora con la impresión 3D, ¿no? Para poner un poco en contexto, en el año 2010, 3D Systems, que es una de las dos, Stratasys y 3D Systems, que son las empresas que os he comentado antes, las dos empresas más grandes de impresión 3D, pero su negocio principal es impresoras 3D industriales, las impresoras 3D que valen decenas de miles de euros, que son las que utilizan las empresas para fabricar sus prototipos profesionales, pues las venden estas dos empresas. Pero en 2010 3D Systems compró Bits from Bytes, una empresa que os he comentado antes que nació a partir de RepRap, ¿no? Y el año pasado, en junio del año pasado, Stratasys compró MakerBot. Y esto supone un poco un cambio de paradigma en el mercado, ¿no? Porque significa que las empresas que hicieron nacer la impresión 3D están apostando también por la impresión 3D personal y creen que va a crecer y va a ir para adelante, si no, no habrían comprado esto. ¿Y qué pasa cuando te compra una de las dos mayores empresas de impresión 3D del mundo? Pues que tus productos se profesionalizan también, ¿no? Arriba a la izquierda es el primer modelo de impresión 3D que empezó a vender Bits from Bytes, que si veis, como os he dicho, se parece muchísimo al modelo Darwin de RepRap, ¿no? Básicamente porque es el modelo Darwin. Empezaron a vender kits de ese modelo. Y con el tiempo, pues después de la compra por parte de 3D Systems, sacaron el modelo Cube, ¿no? Que ya es un modelo mucho más profesional, algo que tu madre no se asustaría si te lo ve en el escritorio de tu casa, ¿no? Porque, sinceramente, lo de la izquierda pues puede asustar un poco, ¿no? Lo mismo con MakerBot. El modelo de abajo de la izquierda fue el primer modelo que sacaron alrededor de a finales de 2009. Y el modelo de la derecha pues lo presentaron hace escasas semanas en el CES, en la conferencia del CES de este año. Y al final lo que quieren, a lo que se dedican es a facilitar cada vez más el uso por el usuario final de las impresoras 3D, ¿no? Las impresoras 3D de la izquierda, vamos, a pesar de que he montado bastantes impresoras, yo prácticamente no me atrevería a montar esas impresoras ahora mismo, principalmente porque incluso en su día no funcionaban correctamente, ¿no? La tecnología va evolucionando y esas impresoras realmente no imprimían con la calidad suficiente. Las impresoras de la derecha ya básicamente son sacarlas de la caja, conectarlas con un USB al ordenador e imprimir. Tampoco es cierto, porque sigue necesitando un proceso de aprendizaje, sigue habiendo problemas, pero bueno, vamos hacia ese camino, ¿no? ¿Y qué pasa también cuando una empresa muy grande te compra? Pues que en noviembre del año pasado, Stratasys, que había comprado MakerBot, pues denunció a Phinia, que es otra empresa de impresoras 3D personales que también tiene modelos para el usuario final ya montados, los denunció por violación de patentes, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Que en los últimos dos años, o el último año casi diría, ha habido un paso de una profesionalización de las impresoras 3D personales, que parece, suena un poco ahí un poco raro, pero estas empresas se han dado cuenta de que puede haber un mercado de aquí al futuro y de que necesitan protegerse. Entonces, Stratasys está empezando a denunciar a empresas que se dedican a hacer las impresoras 3D con parte de sus patentes. Al final, el problema de las patentes es que hay tantas y todas se parecen tanto que nadie sabe realmente quién está violando qué patente, ¿no? Pero el caso es que esto es un problema para el mercado porque al final las impresoras 3D, la mayoría de estas impresoras 3D personales han nacido del proyecto RepRap, ¿no? Y el proyecto RepRap es un proyecto que se basa en el conocimiento libre, en que tú puedas construir tu impresora en casa, pero es inevitable que al final esto se profesionalice y pasen estas cosas, ¿no? Y yo preveo que es posible que haya más denuncias de este tipo por parte de las grandes, de las dos grandes, de 3D Systems y Stratasys a otras empresas más pequeñas a lo largo de estos años. Y también durante 2014 van a expirar más patentes relacionadas con la impresión 3D
Sobre todo estas patentes, así como las patentes que expiraron alrededor del año 2005, que fueron las que propiciaron el movimiento RepRap, estas patentes del 2014 se centran más en otra tecnología, que es SLA, que es otra tecnología diferente de FDM. Y estas patentes, lo que puede ocurrir a raíz de que expiren, es que empiecen a salir proyectos dentro de RepRap o fuera, o empresas particulares o lo que sea, pero pueden empezar a salir impresoras 3D personales que utilizan otras tecnologías. Y estas otras tecnologías es posible que sean que permitan fabricar piezas de mayor calidad o con otros materiales diferentes a las que hay ahora mismo, ¿no? Entonces, yo creo que esto puede ser un paso adelante bastante importante para el mercado. Principalmente porque ahora mismo las impresoras FDM tienen una limitación en cuanto a la calidad exterior de las piezas que pueden fabricar, ¿no? Y también tienen un problema de tiempo, porque parece que no, le das un botón y ya te sale ahí, ¿no? La pieza ya hecha, no. La pieza tarda un tiempo, ¿no? en fabricarse, y esta tecnología puede que disminuya esos tiempos de fabricación. ¿Qué más puede pasar? Pues que entren más empresas grandes en el mercado de la impresión 3D. Así como estaba cantado, ¿no? Que 3D Systems y Stratasys iban a entrar en este mercado si veían que iba a crecer, porque llevan 30 años haciéndolo. Pero hay otras empresas que puede que a raíz de esto, otras empresas más generales de tecnología que tienen diversas líneas de mercado, puedan meterse en esta línea de mercado. Por ejemplo, HP. De hecho, HP no sería ninguna novedad que se metiese en el mercado de la impresión 3D, porque hace pues unos 6 años, cosas así, ya vendía impresoras 3D. El problema era que esa tecnología era patentada, licenciada de 3D Systems, pero al final dejaron de venderlas porque eran muy caras, ¿no? Pero es posible que HP, de hecho ya la CEO de HP ya ha expresado que tiene intención de meterse en este mercado. ¿Qué puede pasar también durante este año? Que más empresas, como por ejemplo Ford, Dell, Lockheed Martin, empiecen a comprar impresoras 3D para uso de sus ingenieros. Yo siempre digo que hay bastante correlación entre lo que es la historia de la impresión 3D personal y la historia de los ordenadores personales, ¿no? Porque en estas empresas, como Ford, Dell, Lockheed Martin, pues posiblemente llevan muchos años utilizando la impresión 3D, pero las impresoras 3D que utilizan son estas impresoras industriales que valen cientos de miles de euros, que son muy, muy delicadas, muy difíciles de usar. Y entonces, estas impresoras 3D ahora mismo se utilizan en esas empresas de la misma manera que los ordenadores se utilizaban en las empresas en los años 60. En los años 60 teníamos estos ordenadores que eran como una habitación, y los ingenieros de esas empresas tenían que pedir vez, ¿no? Pedir vez para poder correr sus programas en esos ordenadores. Y ahora mismo pasa lo mismo. Cuando un ingeniero quiere imprimir una pieza en una impresora de esas que tiene la propia empresa, lo primero que muchas empresas, la mayoría no se lo pueden permitir porque son muy caras, y las que lo tienen un problema, y es que no puedes imprimir constantemente. Igual puedes imprimir una vez a la semana, ¿no? Entonces, eso no es útil, no es práctico para un prototipado rápido. Entonces, lo que están haciendo estas empresas es poner a disposición de sus ingenieros una impresora 3D en su escritorio, porque ya son baratas, ¿no? No he comentado, pero estas impresoras ya están por debajo de los 2.000 euros. Entre las impresoras ya montadas, ya de las que las sacas de la caja, pues están entre los 1.000 y 2.500, 3.000 euros, ¿no? Entonces, eso es algo que una empresa ya se puede permitir. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el ingeniero coge, se diseña su pieza, diseña su modelo, se lo imprime. ¿Qué funciona? Ah, vale, guay, pues lo imprimo ya con una calidad mejor en la impresora 3D grande que tiene la empresa. ¿Qué no? Ah, vale, pues lo cambio y me hago 3 piezas al día, por ejemplo, o 4, y así puedes iterar más rápidamente para no perder tanto tiempo entre cada iteración. Y yo creo que más empresas van a seguir esto. De hecho, yo ya leía que Dell creo que había hecho un pedido a una empresa de Polonia, que también está creciendo bastante, de la impresión 3D, había hecho un pedido de 5.000 impresoras, ¿no? O sea que parece que hay interés en este sentido. Más cosas que pueden pasar. La impresión 3D de edificios. Esto es un poco como lo que os comentaba al principio, era un poco utópico todavía. No es algo factible ahora mismo, pero ya hay proyectos que están empezando a hacer cosas de estas y que están apostando por esto a largo plazo, ¿no? Básicamente, ¿qué es una impresión 3D de edificios? Pues es una impresora 3D muy grande y que en vez de destruir plástico, destruye cemento. Tampoco tiene mucho misterio. ¿Y qué pasará con esto? Pues no lo sé. Posiblemente lleguemos a un punto en el que sí que se pueda, pero es lo de siempre. No será el 100%. Estas tecnologías siempre convivirán con tecnologías anteriores.
esto lo encontré el otro día y me hizo mucha gracia. Esto es, lo llaman la curva de la gráfica de del hype, de la sobreexpectación, ¿no? Esto es una gráfica que se inventó Gartner, que Gartner es una empresa, una consultora, una de estas empresas que te cobra mucho por decirte cosas que sabe todo el mundo. Y básicamente te explica muy fehacientemente el ciclo de vida de una tecnología nueva, ¿no? Al principio tienes el lanzamiento de la tecnología, cuando alguien pues, se le enciende la chispa y crea esta tecnología y dice, pues esto puede tener, el loco, ¿no? El visionario, el que dice, bueno, todo el mundo le dice, pues eso no vale para nada, eso no va a llegar a ninguna parte, bueno, pero él sigue trabajando en eso, ¿no? Entonces, con el tiempo pues, va trabajando en ello, el lanzamiento sería pues, el RepRap, el proyecto RepRap en 2005, ¿no? Ahí sería el lanzamiento. Luego eso va subiendo, y llegamos al pico de expectativas sobredimensionadas, que es el momento en el que todos los medios de comunicación, toda la gente, ostras, esta tecnología puede ser la hostia, esto, buah, vamos a hacer aquí, vamos a... Luego, ¿qué pasa? Que con todo ese hype que se ha creado, luego viene el pico en bajada, ¿no? Entonces, la tecnología pues cae en desuso, ya a la gente no le mola tanto, ya pues no mola porque no es nuevo, no... llegamos al abismo de la desilusión. Ya pues, la gente se desilusiona, ya no quiere usar esta tecnología, ya pues, es que no vale para nada. Y luego empieza el momento en el que la tecnología madura, ¿no? Y subimos ya por la rampa de consolidación. Y ahí es cuando la tecnología ha madurado lo suficiente como para que realmente sea útil, como para que realmente aporte valor a quien la quiera usar, ¿no? Y ya por fin la meseta de productividad, que es ya cuando esa tecnología se ha implantado y cuando ya todo el mundo la da por hecho, ¿no? Nadie se imagina ahora mismo vivir sin un teléfono móvil, ¿no? Pues hubo un momento en el que un teléfono móvil, a finales de los años 80, estuvo en la fase de lanzamiento también. Nadie, pues, ¿para qué quiero yo un móvil siempre? Qué pesado, ¿no? Que me llamen a cualquier hora. Y más o menos estaríamos así ahora mismo, yo creo. La impresión 3D profesional, con impresora, lo que os hablaba de las impresoras 3D grandes, e incluso estas pequeñas, lo que os comentaba, estas otras empresas que están empezando a usar, estaríamos en el proceso de utilización continua, ¿no? Ya de que realmente empieza a ser productivo para estas empresas y no se plantean ya empezar a fabricar un producto si no es con la impresión 3D para el prototipado. La impresora 3D personal estaríamos ahora mismo en el hype máximo y yo creo que va a haber un poco de desilusión en general en los próximos años porque están creando demasiadas empresas ahora mismo relacionadas con la impresión 3D y muchas se basan solamente en bajar el coste de las impresoras a coste de la baja calidad de las impresoras, ¿no? Entonces, yo creo que puede llegar a ocurrir que los clientes finales se harten un poco de esto y digan, pero vale, sí, esta impresora es muy barata, pero es una mierda, no funciona, ¿no? Entonces, se desilusionan, la dejan y posiblemente dentro de 5 años vuelvan a comprarse otra impresora 3D y que ya esté un poco más madura y digan, ah, vale, pues esto ya sí, ¿no? Pero es posible que vaya para abajo. Y luego, bueno, tenemos los escáneres 3D y el bioprinting, que están ahora subiendo un poco y que posiblemente no lleguen al nivel de hype que ha tenido la impresión 3D porque los ha eclipsado un poco, pero estamos ahí. Y yo la verdad es que el bioprinting ahora está bastante en boga, ¿no? Hay mucho hype alrededor de eso y obviamente está sobredimensionado porque ni se pueden imprimir órganos, ni se puede imprimir nada ahora mismo. Puedes imprimir 4 células seguidas y ya está, separadas y mal, ¿no? Pero yo creo que cuando llegue a la zona de rampa de consolidación puede empezar a ver cosas muy guays en cuanto a la medicina con la impresión 3D. Y bueno, en general, yo creo que es un mercado que va a seguir creciendo, que va a seguir un poco la línea de los ordenadores personales, que todavía falta un poco tener claro para qué sirve para cada persona, porque obviamente cada persona le va a dar un uso diferente a la impresora 3D, pero yo creo que estamos ahí. Y bueno, y si no sabéis para qué usarlo, pues aquí Dilbert os da alguna idea de cómo poderla usar. Y bueno, eso es todo. Yo creo que mejor ahora dejar un tiempo para que me preguntéis lo que queráis, porque es un tema que creo que puede dar lugar a dudas. Y nada, y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Buenas. Has dicho antes que desde vuestra empresa habéis hecho algunas modificaciones sobre la Prusa I3. ¿Qué cambios habéis hecho?
Básicamente no son cambios estructurales o cambios muy grandes, porque si no, no, la gente se confundiría un poco, ¿no? Los que van buscando una Prusa i3, no, veo que entiendes un poco del tema, entonces te hablo... Estoy en proceso de construir una. Vale. Básicamente, la estructura general es una Prusa i3, pero nosotros lo que hemos hecho es cambios para que todas las piezas que nosotros utilizamos con esa impresora funcionen juntas, ¿no? Porque el problema por el que surgieron todas estas empresas es que tú tenías una lista de las piezas que te hacen falta para una impresora, pero era muy difícil que te comprases todas esas piezas por separado, luego fueses a montarla y te funcionasen juntas, ¿no? Porque, pues, si esta pieza no encaja, tal. Entonces, nosotros lo que nos preocupamos fue de conseguir todas las piezas que sabíamos que funcionasen juntas y pudieses tú, con todo lo que sacabas de una caja, montarte tu impresora de 0 a 100. Vamos, que en realidad no habéis hecho cambios sobre el diseño, sino simplemente habéis juntado las piezas. Eso es. De acuerdo. Hola. Has dicho que los arquitectos, que se podrían imprimir como 4 proyectos al día, más o menos, para ir probando. Sí, bueno. Pero ahora mismo, la pregunta es si ahora mismo cuestan más los toner que las impresoras, en las normales. Entonces, ¿cómo iría esto en las impresoras 3D? Vale, esto es un tema que me gustaría haber hablado, pero bueno, ya no da tiempo. Las impresoras 3D ahora mismo, estas impresoras 3D de tipo FDM, el toner, digamos, el cartucho, es un rollo de filamento de plástico, ¿no? Un filamento de 3 milímetros de grosor que básicamente lo que hace la impresora es empujarlo a través del extrusor, que es la punta esa que se mueve, lo calienta y lo extruye y saca un hilito muy fino, ¿no? Entonces, ese plástico, realmente el coste de ese plástico es muy barato porque pues puede llegar a menos de $5 el kilo. En formato, ese plástico las fábricas lo compran en bolitas, ¿no? En bolitas de plástico. El problema es que el mercado o estas empresas que empiezan a profesionalizarse o empiezan a profesionalizar la impresión 3D personal están siguiendo un poco la vía que siguieron las impresoras 2D, que es fabricar impresoras 3D cada vez más baratas a costa un poco de la calidad y subir el precio de los recambios, de subir el precio del filamento. Y ahora mismo realmente nosotros en Lip2 3D vendíamos los rollos de filamento a 20 euros el kilo, que eso realmente es muy barato porque con un kilo te puedes imprimir un montón de cosas. O sea, realmente el coste es muy barato. El problema es que estas empresas están empezando a vender ese plástico mucho más caro. O sea, estamos hablando de 20 veces lo que el precio de coste, ¿no? Y yo creo que eso es un error, o bueno, un error, pues a ellos les parecerá genial, ¿no? Pero yo creo que es un error de cara al mercado porque deberían centrarse más en bajar el precio de los recambios para que la gente imprima más y centrarse más en subir quizá un poco más el precio de las impresoras, pero hacerlas de más calidad y vender los modelos 3D, porque no todo el mundo es arquitecto, no todo el mundo va a saber diseñar sus cosas, pero crear marketplaces en los que diseñadores puedan subir sus diseños y venderlos, y esas empresas se quedarían un pequeño porcentaje, ¿no? El estilo iTunes o estilo las App Store, y de esa manera financiar un poco las impresoras. Es un poco lo que dices, ¿no? Que el coste del material es importante, y yo creo que debería ir más por esa vía. Pero sí que si te compras una impresora de las más comerciales, el coste del material sí que va a ser más caro. Pero en cuanto a todo sale la cuenta, ¿eh? Gracias. Hola. Se ha hablado también de que las impresoras son open hardware, que cualquiera se puede descargar un plano y replicarla en su casa. Y del software que lleva la impresora, porque me imagino que tendrá unos drivers, una serie de controladores. ¿También son open source? ¿Son de código abierto? Hay diferentes... el software que controla la impresora y el software que hace el preprocesamiento de la pieza en 3D, del modelo 3D, es open source también. Y lo que es... Se basa todo en tecnologías muy, muy abiertas. Realmente, lo que es el driver que comentas, realmente es un puerto de serie. Un puerto USB, que en el ordenador se ve como un puerto de serie. Entonces, y la conexión es... el intercambio de datos es por puerto de serie, ¿no? En formato texto. Entonces, realmente, en cuanto a eso, es muy sencillo. Y todo el software es libre. Y realmente, porque la mayoría de aquí seráis posiblemente de software,
Realmente hay mucho trabajo que hacer en ese área. Es una zona que está muy verde todavía. Es como lo que es el hardware de las impresoras ha ido evolucionando mucho y está bastante avanzado. En el software hay todavía mucho que hacer, sobre todo para hacerlo útil y asequible para el usuario final. Y o sea, si quieres alguna referencia, como software de preprocesamiento, nosotros usamos Slicer. Slicer con la E es un 3, ¿vale? Y luego para controlar la impresora, un programa que se llama Prointerface. Prointerface, ¿vale? Eso, si te metes en la página en reprap.org, ahí puedes buscar la lista de todos los software que hay para impresión 3D. Vale, gracias. Bueno, desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo, así que queríamos hacerte un pequeño obsequio desde la organización de TestFest. Aquí tienes tu propio vino TestFest. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, Marcos. Muchas gracias.